una cosa más. La siguiente vez que pase algo, por favor, no le hable a la señora Hortensia. Hábleme a mí. Le hablamos, pero usted es el que no contesta su celular. Porque estaba trabajando, no me estoy rascando la panza. La siguiente vez, no le hable a la señora Hortensia. Hábleme a mí, soy papá de Ámbar. Está bien, cualquier tema lo trataremos con usted. ¡Papi! Sí, te veo al rato. Ven conmigo, mamá. Vamos. ¿Qué quieres aquí? Te recibí solo por consideración a que eres mi madre. Pero sé breve porque tengo mucho trabajo. No puedo creerlo. ¿Estás embarazada? Sí, ¿qué no ves? ¿No pudiste ser madre de una y ahora vas a tener otro? Sí. Estoy embarazada y muy feliz. Porque este bebé sí lo quiero y sí lo deseo. Porque es producto de mi amor con Braulio. Los dos lo planeamos. ¿Y Ámbar no fue también producto del amor? Porque hasta donde yo recuerdo, amabas a Juan Pablo cuando saliste embarazada. ¡Sí! Pero pronto me di cuenta que estaba al lado de un perdedor que hizo mi vida miserable. Y tener una hija de un hombre así me daban náuseas. Náuseas me dan. Pero tus palabras. Pues si no quieres escucharlo, vete. No quiero que me perturbes. Le puede hacer daño a mi bebé. Solo vine a decirte que voy a demandar la guarda y custodia de Ámbar. Juan Pablo no la cuida. Y tú no quieres saber nada de ella. Ahora resulta que esta chamaca está muy peleada. ¿Por qué? Porque Juan Pablo me demandó por pensión alimenticia. Pero no me importa, lo pago con tal de no saber nada de ellos. Y si tú quieres quedártela, es tu problema. A mí me da lo mismo. Sí. Yo voy a luchar por mi nieta. Voy a darle la felicidad que sus propios padres le negaron. ¿Estás solita? Sí, mi papá salió desde hace rato. ¿Y a dónde fue? Bueno, como sea. Mira lo que te traje, ¿eh? Taquitos dorados y sopita de fideo, ¿qué tal? ¡Qué rico! Porque tengo hambre. Mi niño, cómo me duele verte así. Pero te prometo que esto va a cambiar. Vamos a comer, ¿sí? Mira lo que te traje, mira. ¿20? No, mira, si ya tienes 13 más 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Eso, muy bien. Ah, ¿y es usted? Sí, estoy ayudando a Ámbar a hacer la tarea. Y veo que no sabe hacer sumas. Pues que le enseñen a sumar las maestras. Yo no tengo tiempo, me la paso chambeando. ¿Qué, usted cree que los servicios se pagan solos? ¿Que la escuela de la niña se paga sola? Porque está bien buena para reclamar, pero ojalá se cooperara con los gastos, ¿no? Sí, ya me enteré que estás peleando pensión alimenticia. Pero para ti, porque dudo mucho que sea para la niña. Piense lo que quiere. Ya te veré en el juzgado. Tengo muchas pruebas del descuido en el que tienes a tu hija. Váyase, señora, y cómprese una vida en lugar de venir a fastidiarme a mí. ¡Váyase de mi casa! Sí, me iré, pero después de darle de cenar, bañar y arropar a mi niña, porque es algo que obviamente tú no harás. Se mandó a comparecer ante este juzgado a la señora Jimena García Salazar, quien hizo caso omiso al citatorio. Por lo tanto, el que calla otorga. Se presenta ante mí la señora Hortensia Salazar Muñoz. Y el señor Juan Pablo Nájera Rodríguez. Cada uno solicitando la guarda y custodia de la menor Ámbar Nájera García. ¿Qué tienen que decir? Que quiero la custodia de mi hija. Es mía. Lucho cada día por darle lo mejor. Me mato trabajando por ella. Eso es mentira. Tú no la atiendes. Señora Salazar, le voy a pedir compostura. Espere su turno para hablar. Señor juez, le presentamos las pruebas de que el señor Nájera tiene en completo descuido a su hija. No la baña, no le da de comer, la deja sola. Miente. Me dedico a trabajar, hago lo que puedo. Le lavo su uniforme a mi hija. La intento llevar bien a la escuela. Usted puede preguntar.
Ya escuché ambas partes. Ya vi los documentos. Y las pruebas presentadas por la señora Salazar no son suficientes. El señor Nájera es el padre. Y a él le concedo la guarda y custodia al 100% de la niña Ámbar Nájera García. No, no, no. Este hombre no es un buen padre. ¡No es un buen padre! Pobre de mi niña, haberse quedado con ese infeliz. ¿Cómo pudo ser tan ciego el juez? Pero si presentaron las pruebas. Ninguna de ellas fue suficiente para quitarle la custodia. ¿Qué te dijo la abogada? Que seguiremos peleando. Y así será, porque yo no voy a darme por vencida. Voy a luchar por mi nieta, así sea lo último que haga. Ay, amiguita, qué injusticia. Yo lo siento por la niña, que tiene que quedarse con ese padre que ni se hace cargo de ella. Es que deberías de ver cómo la tiene. Solo porque no se la puedo llevar al juez, pero la tiene descuidada y mal alimentada. ¿Y qué pasó con Jimena? Ni siquiera se presentó en el juzgado. A ella no le importa ni quiere saber nada de su hija. Y a ese tipo solo le importa el dinero que le pueda sacar a Jimena por su hija. Solo para eso la quiere. Mi nieta es una moneda de cambio. Felicidades, hijo. Qué bueno que te quedaste con la niña. Y además es festejo doble, porque el juez dictaminó que Jimena me tiene que dar el 30% de su sueldo para la niña. ¿Sabes lo que es eso? Un muy buen dinero. Ella gana muy bien en esa empresa. Hasta si quiero dejo de trabajar. Ese negocio te salió redondo. No vas a tener que preocuparte por dinero, ¿eh? Y gracias a que tú me diste la idea de demandar. Claro, si no estarías cargando con la chamaca y sin recibir un solo peso, ¿eh? No, no, no. Papi, no puedo dormir. Ya vete a tu cuarto. No sé, ponte a contar borreguitos o algo, pero ya déjame en paz. Cuéntame un cuento, como lo hace Tita. Ya te dije que no. Órale, ya vete a tu cuarto, que mañana tienes clases, ¿eh? ¡Córrele! Para lo único que te sirve es para que te den dinero por ella. Por lo demás, ¡qué fastidio! Bueno, tranquila. Salud. ¿Por qué no me quieren mis papitos? Yo no les hice nada feo. Quiero a mi tita. Y es la única que me da besos. Tú me cuidas, ¿verdad, Virgencita? Dice mi tita que cuando uno se siente triste, te cuidamos con muchas ganas. Yo quiero ser feliz y que me quieran y que me den muchos besos. Por favor, Virgencita. Llévame a donde pueda ser feliz. Llévame con mi tita. Te lo pido. Tú eres muy bonita y muy buena. Virgencita, échame la mano para estar con mi tita.
porque ella me quiere mucho. Vámonos, mana. Ay, no, manita, por favor, cúbreme con el contador en la chamba. ¿A dónde vas? Voy a llevarle a Ámbar el lunch para el recreo. Estoy segura que ese zángano no le puso nada para comer. ¿Ya pensaste qué vas a hacer? Sí. Seguiré peleándola con la abogada. No me voy a quedar con los brazos cruzados. Yo voy a ver por mi nieta. Así se habla, amiga. Pensé que al perder la custodia te ibas a caer y te desanimarías. No, amiga. Al contrario. Tengo más fuerza para luchar por mi nieta. Yo le prometí que no la abandonaría y no lo haré. Amiga, cúbreme, por favor. Claro que sí, manita. Vete. Sí, nos vemos, amiga. Sí. ¡Ámbar! ¡Ámbar, ven! ¡Tita! Hola, mi amor. Te traje de comer. ¿O tu papá te puso algo? No. Pues entonces come. Te voy a estar trayendo comida a la hora del recreo, mira. Eres muy buena, tita. Te amo. Señora, no puede estar en la reja. Está prohibido. Ya lo sé, maestra, pero le traje de comer a mi nieta. Sí, comprendo. Y porque usted es buena con la niña y la quiere, le quiero decir que va muy atrasada. No ha aprendido bien a sumar, a leer y puede perder el año. Gracias por decirme, maestra. Pero yo voy a ver por mi nieta. No va a reprobar, se lo aseguro. Téngala. ¿Usted qué hace aquí? Vengo a ver a mi nieta y a estudiar con ella. Porque me dijo la maestra que si no estudia puede perder el año. ¿Usted ha estado yendo a la escuela de mi hija? Sí. Y no tiene nada de malo porque es mi nieta. Yo tengo la custodia. Sí, pero puedo ver a mi nieta. Pero yo no quiero, así que váyase de mi casa. ¡Tita! No te le acerques. Váyase de mi casa, señora. No quiero que vuelva a ver a mi hija nunca más. Mi amor, no llores. Cosa, ya se me hizo tarde. Papi, ¿no me vas a llevar a la escuela? Hoy me quedé dormido, ya se me hizo tarde. Hoy te quedas aquí y para el colmo, se descompuso el boiler. Papi. ¿Qué quieres? Tengo hambre, ¿no me vas a dar de desayunar? Tú siempre tienes hambre, ya me chocaste con esa cantaleta. No, aguántate el hambre. Y vete, no sé, a ver películas, a tu cuarto o algo. ¿No ves que estoy apurado?
Ya vete de aquí, no me estorbes. Tengo hambre. Allá hay galletas. Tuvo quemaduras de segundo grado, en una pequeña parte del torso y del brazo izquierdo. Pero con el tratamiento y el medicamento va a estar bien. Ay, doctor, qué angustia. Mire, no llegaron las quemaduras a las capas más profundas de la piel. Se va a recuperar. Gracias, doctor. En un momento podrá pasar a verla. Ahorita está sedada. Con permiso, señor. ¿Qué pasó, señora Hortensia? Vine en cuanto me fue posible. En cuanto llegué a la escuela y usted me dijo que mi niña no había ido, me preocupé. Fui a buscarla a su casa y cuando llegué escuché muchos gritos y era porque se había quemado con agua hirviendo. Dios mío, ¿y el papá? No estaba. Ahora sí el juez tendrá que escuchar, porque mi nieta no puede pasar ni un minuto más en esa casa. Esta vez escucharé a la niña. Si antes no lo tomé en cuenta, ahora sí. Dime, Ámbar, ¿con quién te quieres quedar? ¿Quién te cuida y te procura con amor? Mi tita, con ella me quiero quedar. Ella me cuida. Señor juez, usted no puede tomar en cuenta las palabras de una niña. Yo solamente fui por un shampoo, fue un momento. Momento que le pudo costar la vida a la niña. Usted ya demostró que no es apto para cuidarla. Así que le concedo la guarda y custodia total a la señora Hortensia Salazar. No, no, no puede ser. La señora Jimena García tendrá que darle la pensión alimenticia a la señora Hortensia Salazar. No, 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 ella es mi hija. A un hijo se le procura, señor. Se le atiende, se le cuida. Y no se le toma como moneda de cambio. La Virgencita me escuchó. Vámonos, mi amor. Vámonos a casa donde serás muy feliz. Sí, tita, seré feliz a tu lado, pero vamos por mi Virgencita. No la voy a dejar en mi cuarto. Ella se va conmigo. Jóvenes, traer un hijo al mundo es una gran responsabilidad. No lo tomen a la ligera. Sean responsables en su sexualidad. Vivan las etapas de su vida y no se apresuren, pues la inmadurez puede generar pleitos de pareja que a
veces llevan a tomar a los hijos como un instrumento para hacerse daño uno al otro, sin importar el bienestar de ellos, solo tomándolos como moneda de cambio. Tôi quen biết anh à? Anh quen biết tôi sao? Anh chắc chắn không nhầm lẫn chứ? Nè, anh nói gì đi được không? Vậy anh là cướp tài hay là cướp sắt vậy? Con tin một Thiên Chúa ba ngôi, mầu nhiệm hiệp nhất yêu thương. Con tin Thiên Chúa Cha toàn năng, tạo dựng vạn vật đất trời. Con tin Chúa ngôi hai con Ngài, bởi phép Chúa Thánh Thần ngôi ba, Son thai sinh trong lòng chính nữ Maria, chịu đóng đinh vào thập giá vì cứu độ chúng ta. Ngày thứ ba. Hijita, buenos días, mi amor. Siéntate para que desayunes, ándale. Ay, otra vez huevo. ¿No pudiste hacer otra cosa? No sé, unos waffles, un sándwich de jamón. O sea, la imaginación no te da para más. Ay, hijita, ¿qué tienen de malo los huevitos con frijoles? Están bien ricos. Ahorita te traigo tu jugo. Por eso es que mi papá se fue. Nunca lo atendiste bien. Tu papá no se fue por unos huevos con frijoles. Tú sabes bien las causas. Pues claro, se fue con otra que sí lo atendía bien. Hijita, es muy temprano para pelear. Desayuna, por favor, no quiero que te vayas con el estómago vacío. Mira, te prometo que mañana te prepararé otra cosa, ¿sí? Además, esto es lo más rápido de hacer porque yo también tengo que llegar temprano a la oficina. Si no, el contador me puede llamar la atención por llegar tarde. Necesito dinero para un trabajo que voy a hacer de la escuela. ¿Cuánto necesitas? 300 pesos. ¿Tanto? Pues, ¿de qué va a ser el trabajo? De biología. Vamos a hacer una pecera que simule los arrecifes. Bueno, ¿me lo vas a dar o no? O también tengo que pedírselo a mi papá. Sí, te lo voy a dar. Ahora desayuna.